Good afternoon, everyone. Welcome to hearing number 24. Reports of violence against trans persons and impunity in Paraguay. I would like to welcome representatives from the state of Paraguay and also the petitioners in this case who requested the hearing. I have here three listed. I see two persons, but I have here Panambi, Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros, Latin American and Caribbean Network of Trans Persons, and the Coalition of LGBTTI, working at the OAS and the Campaign for an Inter-American Convention on Sexual Reproductive Rights, a regional coalition. So welcome to all of you. With me this afternoon, I have on my immediate right, First Vice President, Commissioner James Caballero. I also have with me Commissioner Paolo Vanucci, who is responsible for the unit on economic, social, and cultural rights. We are also joined by the attorney from our unit, our rapporteurship, sorry, not unit. It used to be a unit, but it's been promoted, Fanny Gomez. And this is because the rapporteur is in another meeting, so another hearing. So Fanny is with us today. We may be joined by Commissioner Ortiz. I am Commissioner Rosemary Antoine, current president of the commission. So what we will do, we will give 20 minutes each to the petitioners, first of all, and then to the state, and we will then have a couple of comments, questions from us here at the table, and a short opportunity for you to respond. So please begin. Buenas tardes a las y los comisionados, a las personas representantes del Estado. En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión por conceder esta audiencia y al Estado paraguayo por estar presente. Mi nombre es Mirta Moragas, yo pertenezco a la campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y estoy en compañía de mi compañera Irene Rotella, que es la presidenta de la Asociación Panambi, Asociación de Travestis, Transgéneros y Transsexuales del Paraguay. El objetivo de esta audiencia es poner a conocimiento de la Comisión casos de diversas violaciones de derechos humanos y en particular los casos de asesinatos impunes a personas trans durante el periodo democrático en Paraguay, desde 1989 hasta el 2013. Esta sistematización se realizó a partir de una investigación llevada adelante por la Asociación Panambi. La presentación que realizaremos se divide en tres secciones: una mirada general de la situación de los derechos de las personas trans en Paraguay, posteriormente los detalles de la investigación realizada por Panambi y finalmente queremos presentarles un caso paradigmático ilustrativo de las situaciones vinculadas a estas muertes. En primer lugar, queremos señalar a la Comisión que la situación en general de los derechos de las personas LGTBI y en particular de los derechos de las personas trans podría resumirse en la ausencia de políticas públicas para hacer frente a la discriminación y violencia que sufren las personas por causa de su orientación sexual y su identidad de género. Adicionalmente, en el caso de las personas trans, al no estar reconocida su identidad de género, se producen situaciones particulares de violaciones de derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y otros más. Muchas trans son expulsadas del sistema educativo por su identidad de género, rechazadas o maltratadas en los servicios de salud y no tienen oportunidades de acceder al trabajo, todo por causa de su identidad de género. Como dato ilustrativo, podemos mencionar que existen dos servicios de denuncia y atención de casos de discriminación y violencia hacia personas LGTBI llevados adelante por organizaciones de la sociedad civil. Entre estos dos servicios, en el periodo comprendido entre octubre del 2013 y octubre del 2014, se han conocido 335 casos de discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género. Esta cifra nos parece relevante porque se trata de 335 personas que se animaron a vencer el miedo a hablar de la discriminación. El Estado ha sostenido en reiteradas ocasiones que cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos. En la concepción de este plan, en el año 2011, participaron diversas redes de la sociedad civil. Pero posteriormente, en el año 2013, el documento del plan aprobado fue mutilado y se apartó del inicialmente consensuado, bajando los estándares de cumplimiento acordados, por lo que las organizaciones manifestamos nuestro rechazo a las modificaciones y a las modificaciones planteadas y que se pretenda sostener que el documento cuenta con nuestra anuencia.
Además de esto, el plan no es más que eso, es un plan. Pues el mismo estipulaba, entre otras cosas, el compromiso de aprobar el proyecto de ley contra toda forma de discriminación, que fue rechazado en noviembre del año pasado con argumentos homo-lesbo-transfóbicos. Así, Paraguay es prácticamente el único país de la región que no cuenta con una ley contra la discriminación que pueda proteger a las personas discriminadas por su orientación sexual o su identidad de género. Si a esto sumamos que el canciller anunció la negativa del Estado de firmar y ratificar las convenciones interamericanas contra toda forma de discriminación y racismo, tenemos clara la postura del Estado frente al tema de la discriminación, que deja al Paraguay en absoluta discordancia con la región, donde numerosos países están avanzando en la firma y ratificación de estos instrumentos y la adopción de medidas para erradicar la discriminación hacia las personas trans. Adicionalmente, durante la Asamblea General de la OEA, realizada en Asunción en junio del 2014, el Estado paraguayo colocó un pie de página en la séptima resolución Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género, como una muestra más de la falta de voluntad política para avanzar en este tema. En este contexto, el canciller declaró textualmente que en Paraguay no hay homofobia, como justificación para decir que no hacía falta adherir a esta resolución. Resulta igualmente preocupante que, además de la negativa estatal de avanzar en la garantía de derechos hacia las personas LGTBI, existe un discurso público de legitimación de la discriminación y el odio hacia las personas por su orientación sexual y su identidad de género. Estas expresiones van desde la negación de la existencia de la discriminación por parte del canciller, pasando por el propio presidente de la República, que ha afirmado públicamente que si su hijo fuera gay se pegaría un tiro en las bolas, hasta llegar a senadores que han manifestado que las personas trans son lacras de la sociedad y que cuando las ve por la calle lo que les nace es insultarlas. Estas expresiones de representantes del Parlamento antecedieron al mencionado pie de página. Entonces, nos encontramos ante un Estado que no solo se niega explícitamente a tomar medidas para garantizar la igualdad de las personas trans, sino que desde el discurso público alienta la continuidad de hechos de violencia y discriminación hacia ellas. Debemos apuntar que estos casos registrados de impunidad sistemática hacia las personas trans, además de ser una clara violación al derecho a las garantías judiciales y el acceso a la justicia, envía a la sociedad paraguaya el mensaje de que matar a una persona trans no tendrá consecuencias legales, alentando la repetición de este tipo de hechos. Esta impunidad viene acompañada de un trato profundamente desigual en el acceso a la justicia, ya que los operadores de justicia son inusualmente diligentes para procesar a las trans indicadas como autoras de hechos punibles, lo que no ocurre en los casos en que son ellas las que denuncian ser víctimas de estos hechos. Buenas tardes a los comisionados presentes, a la comisionada presente, buenas tardes al Estado. Mi nombre es Irene Rotela, represento a la organización Panambí. Panambí es una organización de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay. La investigación realizada por Panambí dio cuenta de al menos 54 asesinatos impunes de personas trans en Paraguay en el periodo de 1989-2013. La investigación se realizó en base a la sistematización, publicaciones periodísticas, entrevistas a personas trans que hayan conocido de los casos. Decimos que son al menos 54 casos, porque no se ha logrado abarcar a todo el país, por lo que consideramos que podrían existir otros casos no documentados. De los 54 casos identificados, se ha logrado reconstruir documentadamente 36 de ellos. La falta de la debida diligencia en la investigación por parte de las autoridades judiciales con respecto a los casos de asesinato de personas trans es notoria y constituye un patrón de conducta violatorio de los derechos humanos, que a su vez genera la impunidad. De los 36 casos documentados, en ninguno de ellos se pudo constatar que el autor haya sido sancionado. Solo uno de los casos, que data del año 2013, todavía se encuentra en etapa investigativa. Del total de 36 casos, 28 fueron cometidos en lugares donde personas trans ofrecen sus servicios sexuales. Esto muestra la vinculación de los asesinatos con la exposición en la vía pública para el ejercicio del trabajo sexual. El trabajo sexual para las personas trans es la única alternativa ante la privación de los derechos básicos como la educación, que imposibilite el acceso a otro tipo de trabajo de las personas trans en Paraguay.
De los 36 casos registrados, solo en 7 de ellos la víctima recibió asistencia por parte de las autoridades de manera inmediata. En 19 de los casos se observa la falta de la debida diligencia para el traslado de las víctimas a los servicios de urgencia, situación que en muchos casos precipitó la muerte de las personas. Por otra parte, en 3 casos fueron auxiliadas por sus propias compañeras en la situación en la calle. Una vez identificados y caracterizados los casos, la presentación de los mismos se realizó agrupándolos de acuerdo a similitudes en las circunstancias de la muerte, buscando establecer patrones comunes de la actuación. Los casos han sido agrupados y ordenados de acuerdo a las siguientes clasificaciones. Crímenes de odio. En esta categoría se han incluido casos en los cuales las trans han sido asesinadas sin mediar palabra, en plena calle, principalmente utilizando arma de fuego. También se ha incluido en esta categoría los casos en los cuales la muerte han sido resultado de un supuesto accidente de tránsito, pero conforme a los testimonios relevados demuestran de no haber sido accidentales. Finalmente, se han incluido los casos donde la muerte se encuentra vinculada a alguna circunstancia dentro del trabajo sexual. En esta categoría se registraron 21 casos. Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, el de Pimpinela, quien al acercarse a un hombre que iba en un vehículo recibió un tiro en la boca. Sin mediar palabra, Annie y Chris fueron asesinadas con un mes de diferencia del mismo vehículo en movimiento. Nunca se investigó la placa de ese vehículo. En el caso de Karen, que fue asesinada por un hombre que iba en motocicleta en movimiento, se identificó al asesino, quien según los testimonios mataba por hobby y se ufanaba de haber asesinado a Karen. En el último caso registrado, data en el 2013, y es el de Nadine, quien ha sido la mejor alumna de su clase de secundaria, pero al asumir su identidad trans no tuvo ninguna oportunidad de seguir sus estudios. También tenemos casos como el de Marta, quien fue intencionalmente atropellada por un vehículo y como no recibió ayuda médica, murió pocos días después. O como el caso de Micaela, cuyo asesino fue identificado y aprehendido inicialmente, pero luego no fue sancionado. Finalmente, entre estos casos también se encuentra el caso de María Ica, quien recibió un disparo en la espalda. La ambulancia tardó al llegar y los agentes policiales que se encontraban presentes en el lugar no querían tocarla porque ella era travesti. Ella falleció camino al hospital. En la categoría de ejecuciones se incluyen los casos donde la responsabilidad de la muerte ha sido atribuida a algún agente público y los casos de compañeras asesinadas estando bajo custodia del Estado paraguayo. En esta categoría se registraron 6 casos. Entre estos casos se destaca el de Lupita, una trans de 17 años de edad que fue asesinada por un agente militar. Lupita tenía todo el apoyo de su familia, la que hizo seguimiento al caso, pero fue inútil. El caso de Lupita demuestra que aún teniendo el apoyo familiar, si el Estado no toma medidas para acabar la discriminación, las trans seguirán muriendo impunemente. Por otro lado, Luisana murió estando privada de libertad. Luisana había sido condenada a 8 meses de prisión por un hecho punible, pero estuvo 2 años y 2 meses una vez más cumplida su condena. Ella había denunciado tortura y malos tratos que no fueron investigados. La segunda vez que ingresó fue asesinada por 27 puñaladas. En la categoría de violencia de género por parte de parejas se incluyen los casos de la muerte que se encuentran marcada por la violencia de género de parte de las parejas, todas varones, de las personas trans. En esta categoría se encuentran 6 casos. Entre estos casos se destaca el de Mabel, que al igual que varias otras fue asesinada por su pareja o expareja. Mabel se encontraba en su casa muerta, le habían sacado un pecho, un ojo, y no había rastro de ingreso de violento en su caso. En la categoría de varios se incluyen los casos que por su particularidad no coinciden con ninguna de los antes mencionados. En esta categoría se encuentran 3 casos.
A la gravedad de los casos se suma el prejuicio de los agentes de policía y de los medios de prensa, pues en todos los casos registrados se justifican los asesinatos mediante móviles como el robo, la falta de acuerdo en la tarifa del servicio sexual, ajuste de cuenta, etc. Como si estas explicaciones fueran suficientes y así justificaran la impunidad del hecho. En cuanto a las víctimas, el 52,8% se encontraba en las edades comprendidas entre los 20 y 30 años, cuyos lugares de origen son en un total de 41,7% el interior del país, y que han migrado a Asunción o al Departamento Central motivadas por el rechazo primeramente de su familia de origen, a causa de su identidad de género o expresión de género. La gran mayoría ejercía el trabajo sexual por carecer de otras opciones laborales. Una característica de los casos investigados es que muchas de las testigos, a pesar de tener información relevante para la investigación, no pueden cooperar por miedo y por carecer de medidas de seguridad en carácter de testigos. Muchas seguimos conviviendo con los autores de los asesinatos de nuestras compañeras y callamos por amenaza de los mismos. De todos los casos documentados, queremos mencionar que uno que consideramos representativo de la situación y que estamos describiendo. Este es el caso del doble asesinato de Carolina y Marisela. Carolina tenía 25 años de edad. Desde niña acompañaba a su madre en la venta de productos dentro del mercado 4 municipal de Asunción. Siendo muy joven, se dedicó al trabajo sexual. Carolina era el sostén principal de la familia. Marisela tenía 30 años, era originaria de la ciudad de Pilar, del departamento de Ñeembucú, en el sur del país. En Asunción, se domiciliaba en el barrio Ricardo Brugada, un barrio muy popular de la capital. El 1 de septiembre del 2006, un grupo de compañeras se encontraba trabajando en la ciudad de San Lorenzo. Un vehículo se acercó al lugar donde estaban trabajando. Carolina y Marisela fueron a hablar con los clientes. Hubo una discusión y un forcejeo entre el cliente y Carolina. Recibió 2 impactos de bala y murió de forma inmediata. Marisela corrió a raíz de las agresiones anteriores. Pero a raíz de las agresiones anteriores no podía correr velozmente como las demás chicas que se encontraban alrededor de ella. El hombre disparó en varias ocasiones y una la acertó en la espalda. El primer impacto, ya caída en el suelo, le disparó nuevamente. Fue un asesinato a sangre fría. Marisela, de rodillas, pidió por su vida y el autor, sin mediar palabra, la disparó. Antes de retirarse del lugar, el hombre siguió dando vueltas en el vehículo por la zona en busca de las otras travestis que estuvieran en el lugar y que pudieron presenciar el acto. Cuando por fin se alejó, las demás chicas lograron correr y esconderse y llamaron a los primeros auxilios de la Policía Nacional. La ayuda llegó más de una hora después. Marisela siguió agonizando y finalmente murió en el trayecto al hospital. Ni el autor del hecho ni el cómplice fueron identificados, pese a que las testigos aportaron los datos que conocíamos. Para las personas trans que fuimos expulsadas de nuestro núcleo familiar, las compañeras con quienes vivimos y compartimos son nuestra familia. Por esta razón somos nosotras las que hicimos seguimiento de este y otros casos. Y sabemos con certeza que el asesino sigue y está libre. Yo tenía información de este doble asesinato y puedo asegurar que jamás fui llamada por las autoridades a dar mi versión sobre los hechos de esa madrugada. Los asesinatos de las compañeras trans son solo la punta de la violencia cometida hacia nosotras y estas también quedan en la impunidad total. Solo para explicar, voy a citar las violencias sufridas por Marisela antes de su asesinato. En noviembre del 2002 recibió puñaladas en las piernas y en el estómago. Además, en el 2004 recibió una herida de cuchillo en la cabeza en plena vía pública. Finalmente, un año después, antes de su asesinato, fue víctima de un tiroteo en el centro de Asunción, recibió 5 impactos de bala, 3 en su pierna y el resto en su cadera. Por estos impactos de bala, no pudo correr por su vida la noche que la asesinaron.
En ninguno de estos casos alguien fue sancionado por estos actos de violencia. Marisela, al igual que muchas y otros casos de los que somos víctimas diario en Paraguay, sin ir más lejos, yo misma he sido víctima de hechos de violencia y ocasiones. Tengo 3 impactos de bala en mi cuerpo, nadie ha sido investigado por esto y nadie ha hecho nada en mi país. Por todo lo anterior expuesto, queremos recomendar respetuosamente al Estado paraguayo que apruebe una ley de identidad de género, que apruebe el proyecto de ley contra toda forma de discriminación, que apruebe una instancia de investigación de los casos de personas trans que presentamos, que firme y ratifique las convenciones interamericanas contra el racismo y contra la discriminación, que se generen políticas públicas que incluyan a las personas trans. Finalmente, y en memoria de mis compañeras muertas, queremos pedirle a la comisión que nos ayude a dar seguimiento a esto y a otros casos, para que ninguna tenga que sufrir lo que la gran mayoría de nosotras hemos sufrido. Al Estado paraguayo, queremos recordarle que nosotras somos ciudadanas paraguayas, cuyos derechos deben ser garantizados. Nuestras vidas valen, señores y señoras. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítanme hacerle llegar las felicitaciones por su cargo como presidenta de la comisión. Le deseamos el mayor de los éxitos y cuente con nuestra colaboración. Un especial saludo también al comisionado Cavallaro, al comisionado Vanucci, al personal de secretaría y al público presente. En esta ocasión, señora presidenta, estoy acompañada del director general de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional, el ministro Juan Miguel González Vivolini, quien va a ejercer en unos minutos la versión del Estado paraguayo. Así también de la ministra Inés Martínez y el primer secretario Oscar Báez, funcionarios de la Misión Permanente de Paraguay ante la Organización de Estados Americanos. Y le cedo el uso de la palabra al ministro González Bolini. Gracias. Gracias, embajadora. En nombre del Estado paraguayo, deseo saludar muy atentamente a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil paraguaya e internacional que nos acompañan, en particular la organización Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros Panambí de mi país, la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, la Coalición de Incidencia LGTTI de la OEA y la campaña por una Convención de Derechos Sexuales y Reproductivos, a quienes agradezco la exposición que nos han hecho. Voy a dividir mi presentación en 3 puntos principales: la legislación sobre la igualdad y no discriminación en el Paraguay, el análisis del informe presentado por Panambí y acciones tomadas por el Estado para erradicar la discriminación y violencia hacia personas trans y LGTBI. Es importante destacar que en especial el último punto que expondré ha sido elaborado en base a los aportes realizados por las instituciones estatales paraguayas, entre las que se cuentan el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de mi país. Me gustaría comenzar manifestando, como señala el informe presentado, que en el Paraguay no existe actualmente una ley que reconozca aspectos vinculados a la identidad y expresión de género. Un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación, que incluía la mención a la orientación sexual y la identidad de género, fue tratado el año pasado en la Cámara de Senadores, luego de 6 años de estar en estudio en comisión, y fue rechazado por 21 votos a 17. Es oportuno expresar que, si bien durante el debate parlamentario se han producido expresiones de algunos miembros inadecuadas y seguramente ofensivas hacia algunas de las comunidades que se encuentran luchando por el reconocimiento de sus derechos, es importante manifestar que desde la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores nos encontramos articulando acciones de sensibilización y concienciación en el ámbito parlamentario y estatal sobre el abordaje de este tema.
Vale la pena contextualizar el tratamiento de la situación de las personas trans en el Paraguay. El Estado en mi país es laico, con una población que se declara en un 90% católica. En particular, en las zonas del interior del país, donde reside el 50% de la población, las costumbres y tradiciones en cuanto a aspectos vinculados a la familia están fuertemente arraigados y forman parte de una cultura ciudadana. Esta visión es la que se refleja en el Parlamento, que es la caja de resonancia de esta dinámica social y cultural. Recientemente, en oportunidad de la defensa del informe sobre derechos económicos, sociales y culturales en la Comisión de las Naciones Unidas, tuvimos oportunidad de participar con una delegación del Parlamento Nacional que puso de manifiesto la intención de volver a tratar este año el mencionado proyecto de ley. Entendemos que el tratamiento de este proyecto de ley, así como el debate ciudadano, son positivos y promueven una dinámica que pone en la discusión de la comunidad nacional la problemática de las personas trans y LGTBI. Además, como expondré en el último punto, el Estado ha tomado medidas importantes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia personas trans en el Paraguay. En cuanto al informe presentado, que señala que en el periodo de 25 años, que va desde 1989 al 2013, se habrían registrado 54 asesinatos de personas trans, aclarándose que el estudio documenta 36 casos, sobre una lista base de 34 presentados por la organización Panambí. Estos 36 casos están identificados con el nombre social, es decir, no son identidades civiles inscriptas en el registro del Estado Civil de las personas, y fueron investigados a través de entrevistas a personas particulares y con información relevada en medios de prensa escrita. Como señala el informe, en el Paraguay no se cuenta con estadísticas desagregadas que puedan identificar a las personas por su identidad real. Es importante destacar que el informe señala que las entrevistas fueron realizadas a 28 personas, que por motivos de reserva no se dan a conocer las identidades de las mismas y que, dada la necesidad de tener precisión sobre las edades de las personas trans afectadas, se procedió a buscar en la base de datos del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional por la fecha de nacimiento. De esta comprobación se logró identificar a 12 personas. Por lo tanto, según el informe, las personas efectivamente identificadas son 12. Y en este sentido, dejando por sentado que para el Estado una sola vida humana es invalorable, resulta llamativo que en el informe se hable de genocidio. Y señalo que llama la atención porque esta misma calificación fue utilizada en el informe Chococué, que fuera presentado como base para la solicitud en la audiencia realizada el año pasado sobre denuncias por violencia a campesinos. Ambos informes son similares en cuanto al periodo de tiempo que toman, los últimos 25 años de la democracia en el Paraguay, y en ambos informes se habla de genocidio. En este sentido, la organización no gubernamental internacional que apoya ambos informes es la misma, Diaconía. Por lo tanto, el Estado desea poner de manifiesto ante esta honorable comisión que, dadas las garantías constitucionales y la vigencia del Estado de Derecho en el Paraguay, desde el año 1989 a la fecha, y teniendo en cuenta la adhesión del país a los tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos, así como la permanente apertura a todos los procedimientos internacionales de monitoreo y supervisión en la materia, es absolutamente inapropiado y falto de objetividad hablar de que en el Paraguay democrático puede haberse dado un genocidio o situación que se le parezca, y menos aún propiciado o con la venia de poderes del Estado. En su caso, es importante recalcar
que el Ministerio Público ha creado la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos en el año 2011, que marca un hito en cuanto a la investigación de delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura. Y es el órgano pertinente de estudio de las denuncias de los ciudadanos particulares en su caso, con el control del Poder Judicial, quien en definitiva es el órgano encargado de resolver en los casos sometidos a su jurisdicción. Volviendo al estudio presentado por Panambí, el mismo clasifica en categorías los casos. En este sentido, la categoría ejecuciones hace referencia a la intervención de agentes públicos y en la misma se incluyen tres casos. Madonna en Ciudad del Este, el 19 del 9 del 96, Xuxa en Ciudad del Este, el 2 del 11 del 96 y Lupita en San Lorenzo, el 1 de julio del 2008. También hay otros tres casos en la categoría estando privada de libertad. Cris Morena en la penitenciaría, todos en la penitenciaría de Tacumbú, perdón, Cris Morena el 6 de marzo del 99, Katy el 4 del 12 del 99 y Luisana el 10 del 11 del 2010. De esta manera, para ser más precisos, son tres los casos en los que se consigna intervención directa de agentes públicos, agentes de policía, y los otros tres habrían acontecido estando estas personas dentro del régimen de privación de libertad, pudiendo haber sido víctimas de violencia de parte de otras personas, internos, por ejemplo, en ese mismo estatus, debiendo identificarse en su caso las responsabilidades pertinentes de los funcionarios públicos que tienen el cuidado de las penitenciarías, ya sea como accionantes directos o por vía de conductas omisivas, si es que así correspondiera. El resto, es decir, 33 casos que representan el 90% de las denuncias que recoge el informe, no tienen relación directa con acciones de agentes del Estado como sujetos activos y en su mayoría involucran a particulares entre sí, cuestiones que deben dirimirse en el campo del Poder Judicial a través de las pertinentes acciones. El informe habla de prejuicio de las fuerzas de seguridad y de los periodistas, así como de que los casos han quedado impunes. Por otra parte, señala el rechazo de las familias de origen como la principal causa de que estas personas tengan que dedicarse al trabajo sexual y sean un grupo en situación de riesgo. En conclusión, el Estado observa que el informe consigna tres casos donde pueden haber existido responsabilidad de agentes públicos. A su vez, describe una realidad compleja de las personas trans que está vinculada a aspectos culturales que tienen que ver con la sociedad paraguaya en su conjunto y que no tienen necesariamente relación directa con acciones de organismos del Estado. Solamente se consigna que la responsabilidad del Estado estaría vinculada al reconocimiento de la identidad sexual, aspecto al que me referí anteriormente cuando hice mención a la situación del tratamiento legislativo. Como referencia a los tres casos señalados como ejecuciones arbitrarias por parte de agentes públicos que fueron señalados, Madonna, Xuxa y Lupita, únicamente en el hecho donde falleció Xuxa se proporcionan nombres y apellidos de los supuestos involucrados. En este caso, cabe señalar que solamente el señor Óscar Raúl Miranda Mazacote es personal policial. Los demás nombrados no son agentes policiales conforme registro del Departamento de Personal de la Policía Nacional. Conforme la foja de servicio, el 27 de diciembre de 1996, la Dirección de Justicia Policial dio apertura a un sumario administrativo caratulado Oficial Inspector Óscar Raúl Miranda Mazacote sobre homicidio. Luego, por disposición judicial, recuperó su libertad
Posteriormente, Miranda Massa Cote fue sobreseído definitivamente. Con respecto a los otros dos casos y donde se hallaban involucrados agentes policiales, no se visualiza información suficiente para realizar las investigaciones con mayor precisión. Es decir, los datos aportados por los denunciantes en cuanto a los supuestos autores son insuficientes. En lo que se refiere a las acciones tomadas por parte del Estado para erradicar la discriminación hacia personas trans y LGTBI, cabe señalar, en el ámbito del Ministerio de Justicia, en el marco de los ejes de la reforma penitenciaria, concretamente en el eje condiciones de vida en el penal, y dando seguimiento a la recomendación realizada por el relator sobre personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Paraguay, en el mes de septiembre de 2014 se realizó el traslado de las personas trans que se encontraban en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a una celda con baño privado. Igualmente, por decreto 1716 del año 2014, se creó el Viceministerio de Policía Criminal, debido a la necesidad de una política criminal que haga frente a las nuevas formas de criminalidad y dar prioridad a la prevención de los hechos punibles. El decreto también menciona que la reforma penitenciaria debe enfocarse con el objetivo de brindar, en primer término, una mejor calidad de vida a las personas privadas de libertad y elaborar políticas tendientes a lograr la efectiva reinserción social. El Ministerio de Justicia, durante el año 2014, también incorporó transformaciones en materia de salud, incluyendo a profesionales médicos para fortalecer el abordaje multidisciplinario de necesidades en este ámbito. El Programa Nacional de Tuberculosis y el Programa Nacional de VIH-SIDA y el Plan de Salud Mental y Prevención de Adicciones en cooperación con el Centro de Adicciones y la Dirección de Salud Mental se encuentran en etapa avanzada de conclusión. Además, se aumentó el personal de blanco y se implementó una plantilla de consultas médicas basada en el modelo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y estas plantillas deberán ser remitidas por el profesional médico de cada centro penitenciario a la Dirección de Salud Penitenciaria. En el ámbito de la Policía Nacional, se han firmado convenios de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el año 2006, cuyo principal objetivo es la capacidad del personal policial, es la capacitación del personal policial en materia de derechos humanos, que incorpora en uno de sus capítulos el tratamiento a los grupos vulnerables. En los contenidos de las capacitaciones del Programa de Derechos Humanos de los cursos dirigidos al personal policial operativo, dentro de los estándares de derechos humanos relativos a grupos vulnerables, se ha incluido a las personas LGTBI en el marco de la promoción de buenas prácticas policiales. Y se cuenta con una guía básica de derechos humanos para el personal policial difundido ampliamente en las distintas jefaturas policiales de todo el país. Hasta la fecha, se han formado un total de 141 instructores en normas internacionales de derechos humanos aplicados a la función policial. 35 instructores en derechos humanos son comisionados departamentales que tienen la misión de acompañar y observar los operativos policiales de gran envergadura y asesorar en materia de derechos humanos en cuanto al cumplimiento del uso adecuado de la fuerza y las armas de fuego, el tratamiento de grupos vulnerables y la aplicación correcta de las normas de derechos humanos. En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos, se publicó en el año 2013 el documento Indicadores sobre el Derecho a Juicio Justo en el Poder Judicial de la República del Paraguay, volumen 1, Indicadores Estructurales y Presentación de Indicadores de Proceso y Resultado a Corto Plazo. Para el Estado paraguayo, el acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales de su accionar,
especialmente desde la adopción de las 100 reglas de Brasilia por medio de la acordada número 633 en el año 2010, como muestra el compromiso de dar cumplimiento a las normas y tratados internacionales de derechos humanos. En tal sentido, los indicadores de derechos humanos, tanto cuantitativos como cualitativos, permitieron visualizar a diferentes grupos poblacionales cuyos resultados sirvieron como base para la elaboración de políticas judiciales. Concluyendo, como se puede visualizar, honorable comisión, la situación descripta en cuanto a medidas tendientes a erradicar la discriminación hacia las personas trans y LGTBI por parte del Estado paraguayo son variadas e importantes en sus diferentes instituciones. Seguramente la lucha de distintas comunidades en cuanto a reconocimiento de derechos todavía tropieza con dificultades, que lógicamente debe ser discutido dentro del ámbito de los poderes del Estado y específicamente en el poder legislativo, donde se debaten y sancionan las leyes de la República. O en su caso, es toda la sociedad civil la que debe involucrarse en la discusión de ciertos temas relevantes para la ciudadanía en general. Pero de ninguna manera puede hablarse que en estos más de 25 años de democracia existe en la República del Paraguay conductas activas por parte de órganos del Estado en cuanto a discriminar a personas trans y LGTBI, y menos aún hablar en forma de que hubiera sucedido un genocidio de estas personas. Como lo señalara oportunamente, el Ministerio Público ha creado la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, que entiende las denuncias sobre genocidio, tortura y desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad. Y es el órgano encargado de la investigación y persecución de los delitos de acción penal pública, y luego el Poder Judicial debe resolver sobre dichas denuncias. En dicho tipo penal de genocidio, el elemento subjetivo adicional, que es buscar destruir total o parcialmente a una comunidad por razones raciales o de otra índole, debe ser probado. En este sentido, el Estado paraguayo, mediante las instituciones correspondientes, está presto a recibir los datos precisos de las personas a fin de brindar información relacionada a las diligencias investigativas tendientes a la identificación de los posibles autores en los casos en que aún no hayan sido determinados y su eventual sanción conforme a las normas del debido proceso. De más está decir que dichos delitos de lesa humanidad fueron declarados como imprescriptibles, conforme así lo establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 5, que rige desde el año 1992. Seguramente la República del Paraguay todavía tiene un camino largo en el que avanzar en el reconocimiento de derechos. Sin embargo, es justo mencionar que en estos 25 años ha sido sin lugar a dudas la etapa más prolífica de nuestra historia en cuanto a derechos y libertades. Muchas gracias. Thank you very much. I'm now going to ask the country rapporteur, Commissioner Vanuki, to make some comments and questions. Sí, empiezo por agradecer y saludar esta oportunidad, que más que en otros casos es un momento, sí, de presentación, de establecimiento de un diálogo. Aquí hay audiencias donde ese diálogo no se concretiza porque los estados no asisten. Hay audiencias donde los estados asisten y se observa casi una guerra. Y saludo este ambiente en que las partes presentan posiciones que no tienen que ser las mismas, porque a nadie le pertenece la verdad, ¿no? Y si hay una sola verdad, si no hay muchas verdades, una sola es una verdad que solo puede acercarse de ella por distintos puntos de vista,
porque es demasiado compleja para una sola parte comprenderla en el todo. En este espíritu, mis pedidos de esclarecimiento, que me parece que es un tema en que no, las partes no van a mantenerse alejadas, porque en algunas de las contestaciones del Estado de Paraguay, incluso la observación de que el proyecto de ley fue rechazado por una diferencia pequeña de 21 a 17, y la posibilidad que ya presentaste de todavía en este año hacer una representación, que este es el objetivo mayor de la Comisión del Sistema de Derechos Humanos, trabajar en las promociones y defensa, claro, porque también hay un registro de violencia, que si la palabra genocidio no es la más adecuada, es verdad también que hay números concretos y hay informaciones sobre impunidad. Entonces, en ese sentido, el Estado como institución más compleja, no gobierno, ¿no? Incluye también el poder judicial, y aquí la posibilidad de hablarmos sobre caminos para enfrentarnos juntos, sistema interamericano, sociedad civil de Paraguay y de la región, los estados, para que en los próximos años las estadísticas sean promisoras, buenas, mejores. Pienso que la divergencia entre los números de muertos también puede ser tratada desde la comprensión de la necesidad de avanzarmos en ley de identidad, porque también la cuestión es de que si los países tienen esa ley de identidad y también el registro de la sociedad civil, que en la región hay avances importantes. Seguro que Paraguay tiene interés como Estado en seguir esos avances. Entonces, en ese sentido, yo pienso que me gustaría oír un poco más de aclaraciones sobre este tipo de experiencia, incluso preguntando a sociedad civil de este nuevo trabajo con convenio con Cruz Roja, de que 141 miembros de la policía ya están recibiendo un entrenamiento sobre grupos vulnerables. ¿Se siente eso? ¿Se empezó algún cambio? ¿Cuáles son las metas de números de personas? ¿Cómo se trabaja en eso? Incluso para que nuestra comisión y yo como relator de país pueda trabajar cuando tenga oportunidad de hacer visita incluso a los otros poderes de la República en Paraguay para ese tipo de sensibilización, que es lo que nos reúne aquí. Gracias. Commissioner Caballero. Many thanks, Madam President. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Igual a los representantes del Estado. Me complace escuchar la información de que las personas trans, después de la visita de la relatoría, han sido colocadas en una celda cerrada, me imagino, con baño privado. Me gustaría en la próxima visita mía a Paraguay, cuando acontezca, volver a visitar ese centro, porque es algo no solo en Tacumbú, sino en el país y en las Américas. Hay una situación de vulnerabilidad, disculpe, que vive las personas trans que se encuentran en centros cerrados, es decir, en penales y cárceles. Entonces, es una preocupación de la comisión. Otro tema, y con eso va una pregunta. Si bien es cierto que en una buena parte de los casos los agentes responsables pueden no haber sido agentes del Estado, cuando se trata de ese tipo de crimen
dirigido a personas cuyos derechos no suelen ser infelizmente respetados y que tiene un cierto nivel de riesgo por la forma de vivir a la cual están infelizmente de muchas veces forzadas por la falta de opciones, entre otros factores, por lo que ha dicho mi colega Pablo Vanucchi, por la falta de una ley de identidad de género, que es otra recomendación que le haríamos al Estado paraguayo. Pero muchas veces el discurso público puede incentivar actos de violencia contra determinadas personas o más bien mostrarle a través del ejemplo a la comunidad la necesidad de respetar a todos y a todas. En ese sentido, yo me quedé chocado, me imagino que todos nos quedamos chocados con las declaraciones específicamente del propio presidente por lo que habría dicho. O sea, no me consta, pero y ahí quisiera indagar si es cierto que el presidente dijo lo que se ha dicho acá y cómo el Estado pretende o cómo, qué compromiso puede hacer para limitar ese tipo de discurso nocivo, intolerante y extremadamente preocupante de la perspectiva de los derechos humanos. Me limito a esa pregunta y paso la palabra a la colega Fanegüez de la relatoría para hacer. No. Thank you. Sorry. But you are quite right. And thank you for your comments, Commissioner Cavallaro. I think he did say that he was disturbed about the comments. So I think maybe he, you know, it is very disturbing to us all, so that we caught up in the moment. I also have some comments, but I think perhaps I would ask the attorney from the rapporteurship on rapporteurship on LGBTI rights to, I'm sure she has some questions, and then I will make my comments. Fanny Gomez. Thank you, Madam President. Bueno, yo quería agradecer la información presentada, agradecer el estudio de Panambí, que también entiendo no solamente utiliza fuentes de información en notas periodísticas, pero también en entrevistas extensivas a personas que han estado involucradas en estos hechos. También en relevar que la Relatoría ha venido recibiendo información muy detallada en respecto de Paraguay y también otros países de la región, entre la relación entre discriminación contra personas trans a todos los niveles, negación del derecho a la identidad o de su identidad y la violencia continua que muchas veces termina en la muerte. También agradecer la información por parte del Estado y las medidas relacionadas en temas penitenciarios, de política criminal y de capacitación policial. Yo tenía una pregunta para las peticionarias y una observación y una pregunta para el Estado, si me permite. Para las peticionarias quisiera ver si pudieran elaborar un poco más sobre los obstáculos que enfrentan las personas trans en el acceso a la justicia para denunciar actos de violencia que sufren cotidianamente y también respecto de obstáculos para el seguimiento a la investigación de asesinatos de parte de otras compañeras trans. Y luego el Estado sería de gran utilidad para la Relatoría recibir información sobre el estado de la investigación de los casos identificados en el informe de Panambí, más allá de aquellos respecto a los cuales ya se presentó información, que eran los casos en los cuales alegadamente estaban involucrados agentes estatales. Así que si pudieran mandar esa información por escrito, como lo identifican, sería crucial. Y finalmente una pregunta para el Estado sería, ¿cuál sería el tratamiento a nivel de recepción de denuncia en fiscalía o en la policía que se da respecto a estos casos? Es decir, ¿el registro de estos asesinatos y estos actos de violencia, por ejemplo, contemplan que se registre bajo la identidad de género o existe algún tipo de información para recibir este tipo de denuncias que se pueda también convertir en estadística respecto de estos casos? Gracias. Thank you.
I would also like to thank the petitioners for coming and presenting us this with information which is disturbing to all of us, as Commissioner Cavalheiro mentioned, and to say that the issue continues to be of grave concern to the Commission, hence the reason why, was it 2 years ago, apparently, we created a rapporteurship on this particular issue. So I think that gives an indication as to how seriously we treat with this issue. I understand the state's point when it says, well, there's a complex reality, a complex culture, and that, you know, these are not, they don't believe it's direct actions by the state. But at the same time, I think it's important to say that whether or not, if we're not just dealing with instances where a state goes out and says to murder or to kill. It is the responsibility of the state to protect its citizens, including the members of the LGBTI community, and to create conditions which can change a culture, which can ensure that that culture would protect human rights. So I think that's where we are in terms of the commission. And it seems to me that it's almost a hands-off approach, you know, to say, well, you know, we didn't really mean this to happen. There are positive duties placed on the state to do this, to try to change reality. I come from a region of the world which also has a complex reality, and very Catholic, two of my countries. And incidentally, the Catholic Church itself is undergoing a paradigm shift in relation to this issue. I don't think we can discard that. So I think that is part of the whole human rights framework, to be able to keep pushing and to create the conditions. So, for example, when you say that you've made changes or you're trying to make changes about discrimination, is there a special focus in that? Is there even a policy, far less a special focus? Is there any special focus on LGBTI rights in that general human rights context, having regard to an issue which is raised as a red flag issue, as I think Commissioner Cavalheiro was hinting at, to flag the issue? And that is important for human rights, because in human rights law and how we do our work even in our jurisprudence, we have something called context. We talk about context a lot in our cases. So if we see a pattern emerging, and Fannie Gomez from the rapporteurship is saying, we already have quite a bit of information, and this is happening a lot. We have information of 54 murders. This is what we call context. It's a pattern emerging. So it's not enough to have a general, nice anti-discrimination policy if you don't have specific focus on an issue which has been flagged to be of serious concern, I don't think, in terms of international human rights. Have you any special training for the police and law enforcement to ensure that they understand the complexity of the issue, that they can deal with awareness and sensitivity to persons of the LGBTI community? So when things happen to them, or when they're confronted in any way, that their rights are respected. These are the kinds of things that a state must assume responsibility for. When we say that a state, you know, the state is liable or the state has responsibility, that's what we mean. Not necessarily genocide. I mean, that may have not been in the report, but it's not what the commission's main focus is at this point in time. What we are looking for the state's responsibilities to create these conditions of human rights. Okay, so I would like to get a bit of information about any specific policies and about any training and so on in relation to the police. But other than that, I don't think I have any specific questions. And now we will go back to the petitioners. I will give you 3 minutes, and I will give the state 3 minutes to wrap up. Thank you. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, al Estado por la presentación. Queríamos apuntar algunas cuestiones nomás. Nuestro informe definitivamente tomó como modelo de investigación el informe Xococue, que nos parece que es una de las investigaciones más completas con relación a un patrón sistemático de impunidad que se sigue registrando en Paraguay con relación a determinados grupos sociales. Y en ese sentido justamente queremos apuntar de que ese mismo patrón de impunidad que ya se ha conocido aquí con relación a casos de dirigentes campesinos asesinados es el mismo patrón de impunidad que se repite en el caso de las personas trans. En el informe en realidad hablábamos en un lugar sobre decíamos que había una suerte de genocidio, en el sentido de
que si mirábamos el tamaño de la población trans, la cantidad de personas asesinadas de manera impune y además la privación sistemática de los medios de vida y de la posibilidad de la sobrevivencia, nos hacían pensar en una suerte de genocidio trans. Por otro lado, nos llama un poco la atención que el Estado manifieste que solo ha podido identificar a 12 de las víctimas, cuando en el documento que hemos enviado a la comisión hemos agregado los nombres civiles y definitivamente eran bastante más que 12 personas. Por otra parte, también apuntar que sobre todo que en esta impunidad sistemática hay un patrón de falta de debida diligencia, y ese patrón de falta de debida diligencia es la que genera responsabilidad internacional del Estado paraguayo, y eso ha quedado claro desde muchos puntos de vista, desde la jurisprudencia, desde la misma Convención Interamericana Belén do Pará, que los Estados tienen un deber de debida diligencia para investigar los casos más allá de que los perpetradores sean o no agentes públicos. Entonces, en este caso es por eso que hablamos de una responsabilidad internacional del Estado paraguayo por la falta de debida diligencia. Nos preocupa y queremos tomar nota de la explicación de nuestra población es católica y por eso no tenemos una ley contra la discriminación, cuando queremos apuntar que conforme al artículo 46 de la Constitución Nacional hay una prohibición general de la discriminación. Entonces, tener un proyecto de ley contra la discriminación lo que va a hacer es reglamentar un artículo que la Carta Magna de nuestro país ya ha aceptado. Y finalmente, con relación a los obstáculos para el seguimiento de los casos, hay un sinfín de obstáculos, desde la recepción de la denuncia, la actitud de operadores y operadoras de justicia, la negativa de reconocer la identidad de género de la persona denunciante. En muchos casos también es relevante la falta de apoyo de las familias de origen, porque en muchos casos ese ha sido un obstáculo. Al no hacer las familias de origen un seguimiento, no se ha reconocido a las organizaciones de personas trans la posibilidad de hacer ese seguimiento. Entonces, ahora quiero dejarle la palabra a mi compañera Irene. Lo que de verdad agradecer, de verdad, a la comisión, también al Estado. Yo quiero nomás recalcar, porque aquí me queda muy poco tiempo, que en el 2012, en el Ministerio del Interior, nos habíamos reunido con el viceministro de aquel entonces, cuando ni siquiera nos quiso recibir. Esa es la realidad de mi país en cuanto al sistema policial. Y los abusos son constantes a mis compañeras trabajadoras sexuales. No ha cambiado absolutamente nada. Lo otro es que el mismo fiscal de la causa de Nadine 2013 se ha negado que la prensa esté presente en la reconstrucción del hecho. Eso nos llama la atención también, señores y señoras. Y como dije, queremos políticas públicas que nos pongan en la situación de los derechos humanos, ¿verdad? Queremos estudiar, queremos salud, queremos educación, queremos todo, porque es un derecho que tiene y el Estado no tiene que garantizar. Y tenemos que diferenciar lo mucho. El Estado es un Estado laico. La religión por otro lado, el Estado por otro lado. Debemos gobernar, debemos crecer, Paraguay debe crecer en derechos humanos y nosotros lo único que queremos es nuestros derechos. No pedimos privilegios, pedimos derechos. Gracias. Sí, gracias. Con relación a la pregunta efectuada por el comisionado Cavallaro sobre las expresiones del entonces candidato a la presidencia, hoy en ejercicio de la presidencia, el señor Horacio Cartes, él durante la campaña política había hecho esas manifestaciones en un programa de radio, las cuales se desdijo y solicitó las disculpas del caso, ¿verdad? Ahora bien, como funcionaria del Poder Ejecutivo, a lo que sí puedo llegar y en la cadena de mando que me corresponde, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia hemos recibido ningún tipo de instrucción de obrar en sentido discriminatorio. Y prueba de ello es nuestra presencia en este momento, en esta audiencia. Gracias. Sí, a mí me gustaría responder a la relatoría, ¿verdad?, que resume un poco las consultas en cuanto a poder agregar información. El Estado está abierto a agregar la información que fuera necesaria.
Nosotros no nos negamos de ninguna manera a investigar los hechos, por el contrario. Lo que sí señalamos es que no hay un registro como tal de personas trans, por lo que mencioné anteriormente, que es que no contamos con una ley. Al no haber una ley de identidad o de expresión de género, los organismos que tienen que aplicar y registrar los ingresos de personas que puedan venir heridas o bajo algún tipo de amenaza, lo hacen con el registro actual, que es varón o mujer, ¿verdad? Con lo cual, mientras no tengamos la ley, tenemos esta dificultad operativa. De manera tal, y por otro lado, y esto sí para la comunidad trans y LGTBI en general, la Cancillería está abierta a conversar, a analizar, y por más que cuando yo expresé que la situación era compleja en el Paraguay, esto no quiere decir que el tema no esté en discusión en el país y que no haya la posibilidad, desde luego, de avanzar en el sentido que la sociedad así lo manifieste. Y por último quiero decir que el Parlamento paraguayo y los parlamentarios, aunque algunas manifestaciones, y yo lo dije en mi presentación, hayan podido herir a algunas personas y lo lamentamos, nosotros a los parlamentarios paraguayos no le podemos decir qué decir y qué no decir. Y en tal caso es importante saber que el debate ciudadano es intenso, es rico, está en los medios y es muy participativo. Muchas gracias. Thank you very much, and I think that it's hearings like these that help the dialogue to go forward, and certainly at the Commission, we remain here to offer any assistance, especially the rapporteurship on this issue, to help guide the process as needs be, with the hope that Paraguay and Paraguay is grappling with this issue like other countries in the region. We acknowledge these are complex issues, to be able to formulate adequate policies and laws that protect all citizens, including the LGBTI community, and ensure their safety and their human rights. So thank you, both of you, and this is the end of this hearing.